como hemos tratado de trasladar en la ponencia, estamos viviendo este momento de la liberalización del sector ferroviario con mucha ilusión, porque entendemos que va a ser una mejora notable para los viajeros y con esa competencia sana que esperamos se produzca en el mercado, vamos a ser capaces de atraer nuevos viajeros a la red ferroviaria, mejorando su uso y mejorando, que al final es el objetivo de todos, la experiencia del viajero. Pienso que Renfe también va a afrontar nuevas oportunidades con estos cambios que se están produciendo en el mercado e insisto en que el objetivo de todos al final es que más gente utilice el transporte público y deje el vehículo privado en casa, y solo lo conseguiremos si somos capaces de mejorar la oferta existente, que hasta ahora ha demostrado no ser suficientemente buena para cautivar a esos pasajeros. Estamos haciendo muchísimos esfuerzos tecnológicos para entender mejor cuál es la demanda de los viajeros, para entender mejor qué es lo que quiere recibir el ciudadano, y con esa información, con esa colaboración con las administraciones y con otros operadores, estamos seguros de que conseguiremos mejorar la experiencia de los viajeros y, por tanto, incrementar el transporte ferroviario en España. Desde CEF entendemos que nuestra actividad principal obviamente es la formación. La liberalización de este sector nos va a abrir una vía y una nueva línea de negocio enorme y de actividad, pero la divulgación y la información de todos estos temas es una obligación que vemos desde CEF para seguir invirtiendo en este tipo de actividades, tanto propias como en colaboración con organismos y entidades como las vuestras, que lo hacen también. Así que nada, muy bien y bueno, pues hasta la siguiente.